aquí andamos en la feria de Ulazapa. Vean cómo están aquí los dulces típicos. Viene datado en dulce, conserva de coco, los marshmallow. Aquí hay más conserva de coco. ¿Quién se acuerda de estos dulces? Vean. Y también, ¿cómo se llama? Están los respectivos juguetes para los niños, para los varones, para las hembras. Aquí estamos enfrente del parque de Ulazapa y enfrente de la iglesia principal de Ulazapa. Vean cómo está el ambiente aquí ahorita. Así está todo aquí ahorita. Y aquí enfrente tenemos una cortina de una disco que va a haber. Ahí sí, ¿cómo se llama? Si pueden estar, no sé si me alcanzan a escuchar. Y también hay ruedas, hay toreada, todo lo normal como en cualquier feria. Vean, aquí va a haber un grupo. Y pues también hay venta de todo tipo, acero, sandalias, jeans, dulces típicos, juguetes, también hay, ¿cómo se llama?, bebidas, cervezas, gaseosas. Están las respectivas papitas fritas. Vean, carne asada, chorizo. Por aquí tenemos un par de amigos. Permiso, permiso. Bueno, así se encuentra ahorita el ambiente aquí en Ulazapa. Son las fiestas patronales, como pueden ver. Ya para acá, aquí ya no hay prácticamente nada. Así que vamos a darnos vuelta y vamos a seguir grabando para el otro costado. Bueno, vamos a doblar aquí a la derecha. Vean, está la iglesia. Vamos a entrar aquí a ver cómo se ve esta parte de adentro. Para los que son de Ulazapa, pueden comentar, pueden dejarnos sus comentarios, vean cómo se ve la iglesia. Bueno, pues aquí estamos enfrente de la iglesia y atrás tengo el parque. Como pueden ver, así se encuentra la mente ahorita en Ulazapa. Son las fiestas patronales. Estamos enfrente de la catedral principal. Y bueno, vamos a seguir grabando con la siguiente cámara. Bueno, pues aquí andamos en el mero adentro del parque de Ulazapa, el parque principal que se encuentra en la iglesia. Vean, aquí estamos en la feria, en las fiestas patronales de Ulazapa. Y así está el ambiente de momento. Pueden ver mucha gente. Okay, de momento. Vean cómo está todo. No sé si me van a alcanzar a escuchar. Pero así está todo ahorita. Ay,
Permiso, gracias. Vean, aquí está una rueda y... Aquí está la mente ahorita, no sé si esta rueda está parando ya, creo que sí. Así se encuentra el ambiente aquí en Ulazapa, San Miguel, El Salvador, las fiestas patronales. Hay venta de todo, hay palomitas, papitas, carne asada, hot dogs. De Ulazapa, y aquí nos encontramos frente al parque. Están los juegos mecánicos, dulces típicos, hay de todo.
Espero les guste el contenido. Por favor, si no se han suscrito al canal, pueden suscribirse. Estaré ahí agradecido. Como pueden ver aquí, el ambiente nítido. Como digo, aquel chero, qué chivo. Todo bien chivo. Ojalá ustedes pudieran andar acá disfrutando también. Muy bonito el ambiente, mucha seguridad, tranquilo, para venir a disfrutar con la familia, con los amigos, con la novia, con la esposa, si alguna vez deciden venir a San Miguel y son de aquí, de los alrededores de Ulazapa, pues les recomiendo que vengan. Es mi primera vez en estas fiestas patronales de aquí de Ulazapa y pues muy bonito, me ha encantado y pues obviamente pues va a tocar venir nuevamente para el próximo año, porque ya hoy es última noche, creo, no estoy tan seguro, pero creo que es última noche según me han dicho. Y pues hay mucha gente que ha venido de todos los alrededores de Ulazapa, del centro de San Miguel, porque hay mucha gente, a pesar que pues todavía pues hay COVID aquí en el país, pues no se han detenido todavía para poder venir aquí a estas fiestas patronales. Se lo recomiendo, familia, para que vengan a disfrutar para el próximo año si andan por estos lados. Muy bonito. Hay orquestas, hay grupos, juegos mecánicos, dulces típicos, comida, carne asada, hot dogs, bebidas, juguetes para niños, hay venta de todo. Como pueden ver aquí, pues la gente ahí comprando dulces típicos. Creo que va a dar inicio de nuevo la otra ronda del juego mecánico. Las calles aquí no tienen nombre, no porque me ubicara por el nombre de la calle, pero no tiene nombre, creo. No veo señalizaciones. Así suavecito, para todos los amantes. Para todos los enamorados. Lejos en algún lugar, escondidos en la gran ciudad, intentando cualquier tontería.
solo una vez más. Odio cantar así, sin tener mi casa por un momento. Un tema muy bonito para todos los enamorados de la noche. Esperamos que entremos en confianza y nos ayuden a cantar, ya que estamos en familia con todos ustedes esta linda noche. La verdad que traemos muchos temas para todos ustedes, de enamorados, de traición, de todo un poquito para todos ustedes. Vamos a continuar bonito, ya, compadre. Continuando siempre, por supuesto, ¿verdad? Para todos los enamorados. ¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? ¿Y eso? De ti, te pregunta tan sencilla para responder. Mis ojos me van a contestar por mí. El amor en la mirada no puede esconderse. Tiene razón, mi corazón ahora ya tiene dueña. Tú eres mi opción, eres mi prioridad. Haciéndolo una y otra vez. Déjame ser tu compañero en este largo viaje. Porque en la madera quiero saber si se siente llevar tu cosa a la unidad. Esto nunca se termine, que siempre se convive con muchos besos y caricias. Y demostrar que con eso es el amor de mi vida. Yeah.
un tema. Bueno, vamos a continuar bonito para todos ustedes. Saluditos especiales a todas las personas que están llegando. Gracias por venir al Carnaval Ulúa, que lo estamos pasando súper genial con todos ustedes. Vamos a continuar bonito. Y por supuesto, ¿verdad? Para todos los enamorados, para todos los que están en peligro de extinción. ¡Vamos a la cumbia!